Damas y caballeros, hablando de cine, ¡Sandra Echeverría! Bueno, ¿tú qué? Yo, pues nada, por aquí, ¿qué? Por allá. Explícame, por favor. Vengo de visita, hace mucho que no te veía. ¿No me invitabas? Nos prometiste algo la última vez que estuviste aquí. Nos prometiste algo. Creo que tenemos una secuencia de eso de la última vez que Sandra estuvo aquí. ¿Ah, sí? A ver. Sí, yo estaba muy gordo. Seas una estrella en Hollywood cuando ya te haya contratado una, no sé, de perfumes para hacer la imagen de esos perfumes. Cuando seas una estrella de la música, etcétera. ¿Te vas a seguir acordando de los cuates? ¿O vas a ser Sandra Echeverría, la Salma Hayek? Yo solamente espero que no estornudes en mi sede otra vez. Estornudé sobre el disco hace rato. Ay, Dios mío. Sandra no era así, pensaba yo. Oye, en serio. Ok, Sandra. Fíjate que pasan dos cosas. La primera es que ya no estaba tan gordo. Bueno, ya llevo un rato sin estarlo. Entonces eso no, yo cada vez te veo mejor, más guapo. Pasa más de un año. Oye, muchas gracias. René, algo estás haciendo. Hombre, ya sabes, casi ni se me nota la impotencia, ¿verdad? ¿O sí se me nota? No, te ves muy bien. Gracias, muchas gracias. No, lo que pasa es que prometiste ir a Hollywood. Ibas a ir a Hollywood, nos habías dicho que ibas a ir a Hollywood. Ajá. Y después de eso regresas habiendo hecho una película con Oliver Stone. ¿Cómo pasó eso? Así es, mira, yo te voy a contar, llevo 9 años de que yo me fui a Los Ángeles a vivir buscando oportunidades, tratando de conseguir una visa de trabajo, tantas audiciones que me decían que no y que no y que no, y resulta que llega el momento en el que mandas tu audición y que le gusta Oliver Stone y te llama y te dice, Sandra, tienes el papel de ¿Fue con Magda. Audición? Fue con audición, claro. Sí, de hecho, yo me puse en tape porque yo estaba trabajando en México en ese momento. Me puse en tape en mi casa, así con una computadora. Yo sola grabé mis réplicas porque además no tenía yo quien me ayudara. Dejé el espacio para dar mis líneas y así fue como me grabé. Mandé el casting a Estados Unidos. A casting en Estados Unidos les gustó mucho. Se lo mandaron a Oliver Stone y Oliver Stone pidió una junta conmigo en vivo para conocerme. Así es que volé a Los Ángeles y lo conocí en vivo. Estamos hablando de Savages, esta película que todavía está en cartelera ahora en México. Sí, está ahora en con John Travolta. Por ahí hay un tráiler, no sales en el tráiler, buscando en el tráiler, pero no sales. Yo sé, realmente digo, mi personaje es importante en la película, pero bueno, tampoco es un personaje que está en toda la película. Es la hija de la reina, ¿no? Es la hija de la reina del cártel del narcotráfico, de Salma Hayek. Sí, está en Travolta, Salma. Vinicio del Toro. Joaquín Cosío aparece. Está Joaquín Cosío, está Blake Lively. Y trabajaste con todos, o sea, hay una escena en la que están Vinicio del Toro. Está Vinicio, Travolta, Salma, Blake, está Taylor Kitsch, está el otro chavo Aaron Johnson. ¿Y estás tú? Y estaba yo. Y fue chistoso porque además yo estaba, estábamos en la camioneta yendo de los trailers hacia la locación y veníamos en la camioneta todos, ¿no? Yo volteaba y decía, ¿John Travolta? ¿Vinicio del Toro? No, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí, Dios mío? Increíble. ¿Y tu carrera musical? Pues mira, la verdad es que no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. No dejo de cantar, no dejo de escribir canciones, pero le he tenido que dar atención a estos proyectos que han sido muy importantes, pero pienso seguir sacando material. De hecho, estoy ahora escribiendo temas para ver si sacamos un disco antes de que termine este año. ¿Qué pasó con ese disco que presentaste aquí? ¿Se detuvo por la película? Desafortunadamente las disqueras no te apoyan como no quisiera. Así es que tuvimos que separarnos y dejar la promoción. Sí. Trabajaste con Demián Bichir en Savages, ¿no? Así es. Bueno, no me tocaron escenas ustedes juntos. Sí, estuvimos juntos 3 años y medio, pero no nos tocaron escenas juntos. ¿No? No, pero quedamos muy bien, somos buenos amigos. Eso para el chisme es padrísimo, ¿no? Yo sé, y te encantaría haber conseguido algo más. Algo más. Pero no. Ni siquiera les tocó ninguna escena juntos. Ninguna, ¿no? ¿Hiciste menos mal? No, al contrario, somos muy buenos amigos. Sí, me dio mucho gusto verlo ahí en la prensa. Estuvimos así haciendo promoción por todos lados. Y nada, me da mucho gusto verlo triunfar. Increíble. Sí, estoy con Leo de Lozán. ¡Ah! Estoy con un guapo. El otro día, en Miembros al Aire. Sí. ¿Es cierto que se flecharon en Miembros al Aire? Sí. Bueno, lo que pasa es que nos conocimos antes, pero la verdad es que él fue muy, muy lindo, muy prudente, porque no me tiró el perro así de una, ¿no? Ah, caray, no es te que tiró. Luego sucede, muchacho. ¿No te tiró el qué? El can. Ah, el perro. Perro. Sino que muy decente, empezamos a platicar, nos conocimos, y fue hasta 2 meses después que nos volvimos a ver Miembros al Aire, y nos empezaron a molestar diciendo, ahí, ay, son solteros. ¿Mauricio Castillo ya sabía algo o se dio cuenta en ese momento? En ese momento nos empezaron a molestar todos que deberíamos de salir. Ah, caray. A ver, porque tenemos la imagen. No, claro, porque es de aquí. O sea, no, es de aquí en B. Sí. Me
están poniendo roja, muchachos. ¿Sí la quieren ver? A ver, pónganla, por favor, porque esto fue aquí en Miembros al Aire. Y entonces Castillo se da cuenta. Sí. Y luego, de hecho, estuvo una invitada también, una gran, Espérame. Ok. Nos tenemos que echar a sus invitadas notables, ¿eh? Sobresaliente. Sobresaliente. Además, alcanzó a tirar un poquito de baba por aquí. ¡Qué oso! De la isla desierta otra vez, creo que sí, ya nos la pelamos. Entonces, a ver, en ese momento, ¿ya salías con De Lozano? No, ahí nos volvimos a ver después de 2 meses. Pero entonces, ahí no terminó la historia. Digo, no es difícil con De Lozano. Con De Lozano cualquier chava lo ve y dice, me lo doy. Así, ¿no? Cual, no es difícil. Pero no es fácil, ese muchacho también es complicado. A ver, cuéntame, ¿en qué ibas? ¿Qué ibas a decir? Bueno, entonces de ahí nos fui. Yo, de hecho, iba a ir como invitada de Leonel García a su concierto porque le iba a cantar. Y resulta que Leo iba a cantar a dueto con Leonel. Okay. Entonces yo mencioné ahí algo de, ay, voy a ir al concierto de Leonel. Y me dice, ay, yo voy a cantar ahí. Ah, pues ahí nos vemos. Y ya, de repente voy al concierto, él termina de cantar y él se va estratégicamente a sentar junto a mí después. Ahí ya empezó todo. Mm-hmm. Me estás poniendo muy roja, qué oso. No, ¿yo qué? ¿Yo por qué? Yo no te he hecho nada, échale la culpa a Leonardo. Ay, sí. ¿Yo qué culpa tengo? Pues sí, ahí empezó. ¿Y estás contenta? Muy, demasiado. Se nota, ¿no? Eres muy joven para tanta anécdota. O sea, entonces, ahorita llego y está aquí afuera toda la prensa. ¿A quién esperan? A Sandra Echeverría. Queremos ver a Sandra Echeverría. ¿Y qué le van a preguntar? Le vamos a preguntar de Rayleigh. Y yo, ¿pero por qué veremos si ya no anda con él? Cero. Pues no importa, queremos saber. O sea, es como si todo el mundo... O sea, ellos piensan que yo sé de todo el mundo, ¿no? Además, ¿no te mandarán un telex? Un telegrama o algo de... ¿Sigo así? Y tal. Y tú si lo mandaron, no lo vi. Yo ya no veo. Yo ya estoy así. Oye, pero ¿vas a hacer algo más en Hollywood? Bueno, en eso estamos, yo sigo audicionando, no es tan fácil, no es así como de ya está en Savages y significa que ya abrió su carrera en Hollywood, no es cierto, es un proyecto que me abre las puertas, que me da oportunidades y yo sigo buscando trabajo, yo sigo audicionando y de hecho voy a producir una película en México, compré los derechos de una película argentina. Es que ya me cansé de hacer audiciones, René. A ver. ¿Compraste? Sí, compré los derechos de una película argentina que desde que la vi me enamoré de ella. Dije, wow, qué buena película, se llama Un novio para mi mujer. Y vamos a empezar a filmar, yo creo que por ahí de octubre, noviembre. Un novio para mi mujer. Así es. Entonces tú vas a mandar llamar ahora a tus colegas actores. Ah, los voy a audicionar y voy a ser muy dura. Así me ha costado a mí. ¿Tú quién eres? ¿Por qué? ¿Por qué esto? O sea, tienes como una cosa de no detenerte ante nada y de hacerlo todo. No, pues es que soy necia. ¿Conservas algo? Si no es por talento, será por necedad. ¿Conservas algo que muchas han perdido, que es como una cierta frescura y como un trato directo? Muchas gracias. Como de, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esto de verdad no es mala onda, sí, pero no lo haces Salma Hayek. No es mala onda. Sí. Gracias. No se sentaría aquí a platicar como la gente. Pues fíjate que yo pensé antes de conocerla. Y cuando la conocí, no sabes qué buena onda. Sí, pero no vendría aquí. No lo hace. A lo mejor no la has invitado. No, sí. O a lo mejor no la he invitado, ¿verdad? Claro. Es una posibilidad. A mí se me hace que está... O sea, Sandra está loca. Está tan loca como... Las Sandras están locas. Sandra Montoya. La Sandra Montoya. ¿Te acuerdas que le pregunté ahorita eso? Sí. Que si estaba loca. Sí, lo escuché. Está haciendo esto que se llama Soumaya Arabic Moon. A Sandra Montoya también la conocemos. Más bien no también. Ella la conocemos prácticamente por las ondas que ha tenido, ¿no? Que se anduvo con uno y con el otro. Pero ahorita lo que ella dice es... Perdón, yo soy una empresaria... Toco el violín, hago cosas y hoy vine a presentar este show. Súper talentosa. Pero es un riesgo muy fuerte. Tú estás comprando los derechos de una... De una película. Película. Así es, pero bueno, también así toma el riesgo de hacer mi disco. ¿Tienes todo el dinero que se necesita para hacer esa película? No, voy a vender paellas los domingos y voy a hacer... Pero no te va a alcanzar con las paellas. ¿No? No. A lo mejor un relojito que le sobre a mi papá, no sé, algo, ¿no? No, de hecho yo creo que eso de vender cosas de esos, es como si yo digo, yo voy a vender mi cuerpo, sin qué seguridad, ¿no? O sea, ¿pa cómo está la competencia, Arturo? ¿Quién me lo va a comprar, verdad? Oye, yo vendía jeans brasileños cuando llegué a Los Ángeles para sobrevivir.
No está mal, pero hasta eso, que me estafaron. Pero de eso a los 10 millones o 12 millones de pesos que necesitas para hacer una película hay una gran distancia. Necesitas inversionistas. Necesitas inversionistas. Sí, hay muchas cosas que se necesitan, de hecho estamos en eso, pero... Pues que le chambee de los ANE ahora que regresa con Fobia y que saque la lana, ¿no? Pues que... Ahí lo tengo trabajando en el nuevo disco. Oiga, quédate por favor, hoy te quiero presentar a los hermanos Castro. Ellos estuvieron en Estados Unidos. Oye, qué bonito cantan, ¿verdad? Años. Qué talentosos son. Ahorita van a bajar. Los tenemos allá arriba en el Palomar. Mira, a ver, ve cómo están. ¡Chicos! Mira nomás tus hermanos Castro. Y está María José, y está Sandra Montoya, y está Sandra Echeverría. Esto se llama Es de Noche. Y ya llegué. Ni le muevan, regresamos. Yo nada más quiero decirte algo, Sandra. Todo esto lo hemos preparado para ti. Oye, porque ya que no condujiste La Voz. Sí. ¿Verdad? Se supone que iba a conducir La Voz. La Voz México. Hubo mucho chisme. Explícame que decidimos que ahora conduzcas este segmento. No, con las mejores voces del país. No, bueno, es que estos señores merecen una conducción de primera como la tuya, René. ¡Eso! Vela. Nomás está haciendo. Gracias. Arturo. ¿Qué? Sí. Ella iba a conducir La Voz. De verdad. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Varias situaciones por ahí. Mira, ve lo que dice aquí en el Twitter, ¿dónde está? Aquí está, aquí. Larisa Guadalupe Ledesma del Twitter dice, ¿es cierto que anduvo con Mark Thatcher? Con Mark Thatcher ahora. Que no. ¿Ves? Llevo meses diciendo que no. Explícanos por qué. A ver, no es más que no nos explique nada, nomás no lo hizo. No. Señores. Gracias. Señores, díganos, ¿ustedes cuántas voces han visto pasar? A lo largo de los 50 años voces. De carrera. Voces. Bueno, importantes, muy pocas, no muchas. ¿En serio? En serio, sí. Lo que pasa es que tú eres muy duro con todo el mundo. No, lo que pasa es que cuando oyes a José José cantar, ese es lo máximo. Mijares es otra gran voz. Sí. De las mujeres, pues han habido varias. Manuela Torres. Yuri. No muchas, ¿eh? Yuri. Yuri. ¿Qué opinión les merece María José? Lupita D'Alessio. María José es una nueva artista que me gusta mucho, que tiene muy bonito timbre vocal, pero... Super rango. Va bien. O sea, en estos tiempos, ¿es posible todavía construir divas de la canción, Benito? Inventarlas no, definitivamente no. Ya terminó, ya pasó ese tiempo. En la actualidad hay que rifarse con talento. No hay de otra. O sea, hubo un tiempo en el que se inventaron divas, sí, Alberto. Mucho tiempo. Pues la verdad no sé, pero actualmente hay cantantes extraordinarias como Ana Cirré, que es una súper cantante, y está Eugenia León, que también, mis respetos. Hay muchísimo talento de parte de las mujeres. Tú entonces te vas a dedicar más a la actuación que al canto. No te gustaría ir por ese lado, ¿verdad? Ya está María José. Yo estoy en las dos. Estoy entre aquí y allá siempre. ¿Quién sabe? No, yo no. ¿Tú crees? Creo ¿no me que vas es a hacer la actuación? La verdad es que te voy a decir una cosa. Yo siempre he dicho que soy actriz por accidente, porque yo empecé cantando cuando tenía 9 años ranchero. Y fue que una televisora me agarró y me dijo, necesitamos que empieces a hacer novelas para que te hagamos tu disco de solista y que tengas proyección. O sea, hay cantantes que son arrancadas. Ándale. No te la sabes. Yo me la medio sé. Y hoy resulta... Que no soy de la estructura de tu vida. Al dejarme casi se te olvida. Que hay un pacto. Pero no pasa entre los dos. Me quedo muy baja. Ok, damas y caballeros, fíjense bien. Nada, esto es una cosa muy rara.